Sí, doce. ¿Qué es Agurá Otoroki? Vamos a ver. Tenemos algunas cuestiones antes muy importantes que comprender dentro de esta expresión. Shugonin era la persona encargada de la protección de los señores, sobre todo de los daimyo. A esos era dado el título de Hatamoto, o sea, la persona que podía portar una katana en una determinada reunión. Agurá es esta posición cuando estamos con la pierna cruzada. Es una de las posiciones que son extremas. Tenemos 6A, que es sentar correctamente sobre la tierra. O sea, si traducimos los dos kanji, veremos que el primero es correctamente, Tadashi, el segundo es A, que es como si dos personas estuvieran sentadas correctamente sobre la tierra. Cuando estaban en la posición de Agurá, representaban determinadas ceremonias específicas, sobre todo si la katana estuviera en un lado del cuerpo, era llamado de Anzen, Anzen no Kamae, o sea, no existía peligro. Ahora, si estuviera del otro lado, sí, podía sacar con facilidad. Entonces, cuando ven las épocas más difíciles de Japón, sobre todo la condición traicionera entre las personas, los shugonin desarrollaron varias formas de utilizar la katana aunque estuviera en esta posición, porque me parece difícil moverme aquí. Entonces establecieron algunos criterios. Si mi pierna derecha está sobre la pierna izquierda, ashi, o migiashi no kamae, o hidariashi no kamae. Eso también tiene un significado muy importante, porque significa que si estoy, por ejemplo, con la katana en taito, o sea, la katana en el cuerpo, pero estoy con mi pierna derecha sobre la izquierda, no es muy difícil para mí hacer eso, desplazarme, sacar, ¿no? Si estoy con la pierna izquierda sobre la derecha, un ejemplo, si estuviéramos aquí, en este sentido, significaría que yo estaría preocupado con un ataque que viniera por detrás. O sea, esto, para entonces, dentro de este ángulo. Por supuesto que muchas de las posturas también variaban cuando la katana estaba en la vertical. O sea, había un significado de peligro inminente. O cuando la katana estaba sobre el regazo. O sea, o es difícil proteger, sacar, efectuar algún ataque. Pero la palabra agurá es como sentarse con las piernas cruzadas. Y odoroki es sorprender. O sea, sorprender al enemigo estando con las piernas cruzadas. O sea, si estoy aquí, es como sorprenderte sacando desde aquí la katana. Aunque estuviera en mi regazo. Si fueras a atacarme, o aquí, tendría yo que estudiar un shihogiri, o las cuatro direcciones. Entonces, agurá odoroki nada más es que la parte de sorprender estando con las piernas cruzadas. Acordamos siempre que depende de la región. Lo más correcto sería migiashi no kamae. Y si la izquierda está por encima, hidariashi no kamae. De esta manera, se estudiaban todas las condiciones de ataques con saya, con la parte de la tsuka, kashira, y todo que pudiera ser utilizado en varias posturas. Entonces, agurá odoroki llega a ser un método. No es una forma, un kata, no es nada de eso. Y ahí desarrollaban miles de estudios como perforar atrás, estando con la katana en estas posturas. Pero había una particularidad
que no podían hacer el chiburí delante del Señor. O sea, sacudir la sangre no se podía. Entonces tenía que utilizar el paño para limpiar y guardar dentro del propio kimono. Y la parte de noto también no se podía bañar como guerrero. O sea, tenía que poner la saya al lado, o sea, porque había perturbado la situación. Poner la katana a disposición de su señor, mantenerse en seis alas, a bajar la cabeza y esperar por la decisión del daño, de lo que sea. Una vez que había conseguido el cumplimiento, y entonces se guardaba la katana de esta manera. No se podía ni tampoco ponerla en el cuerpo normal. Es como, yo pido perdón por haber interrumpido o por haber molestado de alguna manera.